miren lo que me acabo de ordenar acá en Puerto Peñasco, México. Ya donde estamos, ¿verdad? Puerto Peñasco, Sonora, México. Me acabo de dar unas bebidas acá que son Club Hawaiian. ¿Qué lleva esto, mi amigo? Una mezcla de piña colada, coco, naranja y curacao azul. Riquísimo, riquísimo. La verdad me siento que estoy en Hawái aquí. Porque mire cómo se llama el clima, todo este, el ambiente acá que se vive. Playa, sol, mar, arena. Más nos faltan las chicas, ¿verdad? Es de Guerrero, México usted. Sí. Oiga, ¿y eso dónde queda usted? Queda cerca de Acapulco. Oh, cerca de Acapulco. Bueno, ¿y Acapulco a dónde queda usted? Es el estado de Guerrero. Okay. Porque el Pancingo. Pero queda este. En la... Cerca de Zihuatanejo. Ok, pero ese mismo es en la playa esta de. Sí, es igual. En el Pacífico, ¿verdad? Sí. Oh, yo estoy confundido. Yo creí que la playa del Cancún era. No, Cancún era el mismo... es el mar Caribe. Okay. ¿Y qué anda haciendo por acá estos rumbos? Yo aquí trabajo. ¿Aquí trabaja? Sí. No, pero ¿por qué decidió venirse para acá, esa playa de acá? Porque me trajeron desde niño. Oh, por mis papás. Oh, o sea que usted nomás nació allá. Sí, y me vine aquí desde pequeño. Sí, desde pequeño. Hay más oportunidades aquí. Ajá, sí. Okay. Hay menos competencia. La competencia que allá, ¿verdad? Sí. Rocky por acá, ¿verdad? Ajá. Sonora. Sonora. ¿Está cerca la línea de acá usted? Sí. Sí. ¿Está fácil cruzarse, no? Pues no tanto, pero dependiendo de qué línea agarra. Sí. Porque ya ves que hay algunos que quedan cerca de Yuma, otros de Sonoita. Sí, de sí. Tijuana. O sea, hay mucha gente que viene aquí a pedir comida, cosas así. Okay. Vienen a pedir trabajo. ¿Y es amiga suya? Compañera. ¿O compañera de trabajo? De trabajo, ella es de Oaxaca. Ella es de Oaxaca. Estamos como aquí dando este muchachón. Amigos, William Levy, mire. ¿A quién me parece usted? Me parezco a Farruko. Ándale. O me parezco como a Ozuna, me parezco, ¿verdad? Ah, sí sabe, usted es artista, ¿verdad? Sí. ¿Le gusta el reggaetón? Ah, pues leve, más o menos. ¿Más o menos? Sí. No, ya le iba a invitar a bailar aquí en la playa. Lástima que es a mi esposa, mira. Una muchacha aquí que anda vendiendo, ¿verdad? Anda vendiendo, cositas así como para recuerdos, ¿verdad? Recuerdos para los viajes, de los viajes que hace uno. Ajá, los viajes de vacaciones. Sí. ¿Y aquí el estado de qué? ¿De Sonora, dónde estamos? El estado de Sonora. Sonora, México. Sí. ¿Y usted de dónde es originalmente? De Oaxaca. De Oaxaca. ¿Se nos ha venido hasta acá usted? ¿Se nos ha venido hasta acá? Sí. Y eso que están ahí, ese es los ganchos del Chavo. ¿Así wow. Lo dice usted? Sí. ¿A dónde? Es que yo soy salvadoreño, entonces yo por eso decía usted que hablo como medio raro los nombres. Sí. ¿Y ustedes cómo le llaman esa resortera? Resortera. Ah, resortera, va. Oiga, y aquí todo el mundo paga con dólar, ¿verdad usted? ¿O con pesos? Con pesos también. ¿Pesos también? Sí. Más que agarra más barato. ¿En pesos más barato? Sí, 17 al dólar. Oh, es que ustedes cuando venden el dólar por pesos, como que le hacen, cuesta menos, ¿verdad? A ustedes, a nosotros es igual. ¿Sí? Sí. Va. ¿Por los dos? Hey, muchísimas gracias, estamos aquí colaborando con la economía de acá, nuestra gente de, nuestra gente trabajadora, todos así, los días así lo quiere, todos los días viene a trabajar usted. Sí. ¿Sí? Ya se van, ya no nos va a vender más. Ah, ya voy para allá también. Ya se va a ir para allá. Sí. David, no. No, papi. Déjalo ahí, papi. Bueno, se lo voy a dar al niño. ¿Verdad? Lo voy a regalar. Oh, me va a regalar uno. Oh, mira qué lindo usted. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Miren esta muñecota que está llorando. ¡Pucho! ¡Ay! Vamos a la playa. Vamos a la playa.
una chica como esta, miren. Mi hija ya anda su bikini ahí todo, ¿no, bebichita? ¡Qué húbole! Desde chiquita van ya, miren, con su bikini y todo, miren. Look at daddy. Ajá. Está. A ver, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das, David? Un peso, o dos pesos, o 100 pesos. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Se anda bañando con arena este bicho, de plan hiladero. Así es, mira. Vamos a ver cómo quedó la pulserita, amigos. Mire, no es Playtest Blogs. ¡Qué húbole! Todo, amigo. Wow, talento mexicano, ¿verdad? Así es, compa. Y este no fue el chino, ¿eh? Sí. Ejercitarte también, mire. Bien. Y este es el gimnasio, amigo. Súper grande. Súper completo, mire. Está muy, ya tú sabes. Esta cosa tiene aquí un mini súper donde puedes comprar tus cosas que tú necesites. No, me dejes hipotecas de otro nivel, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow, cipote! No te ahogas con esa cosa, ¿va? Mira, ya ando el bichito, ¿eh? Ya estamos. Vamos a ir ahorita al área de la piscina a echarnos un cartuzón. Este bicho anda con... ya lo había encremado de aquí, va, protegiéndose del sol, dice. Le gustan las flores. No las arranques, papi, no las arranques. Te vas a regañar, eh. Tipo tío. ¿Qué andamos, amigos? Queremos caminarse por la playa, pero es imposible aquí con niños. Mira, se quedó estancado aquí, ve. ¡Dios mío! Necesitamos un tractor que nos venga a jalar. Queremos irnos para allá, para el otro lado de la piscina. Este es el lugar. Esa es la primera área y esa es la segunda área. Entonces nosotros queremos ir para la segunda área. Pero nos venimos por un lugar equivocado. Entonces la playita, eso es lo que encuentras acá. Mire. La sombrita, papi. Las olas. Para descansar. Allá puedes pedir un tour de la banana, que le dicen. De motocicletas. Cuesta $25 la media hora. Está bien. No está tan mal. Hay salvavidas allá. Ahí está. Vamos. Es el río que hay medio aquí. Vas a andar con tu botecito bien tranquilo aquí. Vete, papi. This way, papi. Hola, hola, hola chico, hola chico. Super nice, papi. Look at this, look at this, look at this, papi. Me encuentro en el baño, Ahorita estoy a punto de ir a echarme un tour en una moto acuática, así que vámonos. Correle, amigos, hay que correrle para cruzar, para rebajar también, hay que aprovechar. Hay que aprovechar aquí. Vamos a ir allá a montarnos a las motos. Así que ya tú estás. Ahí. Aquí tenemos lista la Bad Boy. A ver, ¿qué motor trae, mi amigo? 1100. Es una 1100. ¿A cuántas millas por hora puedo ir? 60, 70. 70 millas por hora. ¡Juela! Necesita ayuda, amigo. Vamos. Uy, no le va a dar vuelta antes de tiempo, amigo. Damn. Ahorita. Vámonos. El freno de emergencia ese, cuando se le quita. Se va para la cola, ya se sube por detrás y le pone la llave. Aquí va. La llave esa, ok. O sea que esto me lo pongo en la mano por si me caigo ahí. Ya no se va la moto ya sola. No se va. Ok, me subo ya. Woo!
estamos alistándonos. Si ¿Sí se usa lente para allá o no se necesita lente? Si quiero. Allá para acá sí va, con el sol va. Ahí sí lo quiero abordar, nomás vamos para abajo de esto. Oh, es que todo eso, va. ¿No hay nada aquí, va? No. ¿Quién la queda? Va. Chido, 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 chido. Va a salir derechito para afuera contra las olas, ¿eh? No sí. Lo vas a aprender hasta que yo te diga. Oiga, este es para reversa, ¿para qué es esto? Sí, pero no. ¿Qué no se usa? ¿No vas aquí para frenar? Para prenderlo, para pasarlo y para la frenar. ¿Y para frenar? No tiene freno, ¿vale? Esta es la versión que no tiene freno. Ok, ok. Ok, chido, chido, chido. ¿Me bajo? Ahí va. Está justo. Es playa, entonces los tumbos son muy altos, entonces uno escapa ir en el aire y se escapa a caer. Super épico, ya no se ve nada, nomás los edificios, ya no perdido aquí en medio del desierto, en medio del mar, quiero decir. Pero amigos, aquí este es cerca del malecón donde tuve la otra noche. Oh my god, algo pasó, se me acabó la gasolina y estoy aquí en medio del mar Caribe, no sé qué hacer. Wow, necesito ayuda, tiburones al ataque. ¡Oh, man! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Oh, un tiburón me mordió! ¡Dios mío! No, mentira, mentira, me acabo de golpear. No sé dónde me golpeé. Tan emocionado que andaba. Pero lo que pasa es esto, que quiero mostrarles acá. Todo eso que ven allá es como un área donde puedes venir a acampar. Hay luz eléctrica y todo, nomás traes tu trailer de carretera y ya. Así de simple, amigos. Así que, ¡vámonos! Los de la banana, amigos, se cayeron. Yo no me he caído por dichas. Si me caigo, se me va la cámara porque la ando suelta ahí. Ahí estamos. Está la puesta del sol. Allá, ya acabamos. Vámonos. Las olas.
Ahora, amigos, cuando tienes niños pequeños cuesta disfrutar mucho en pareja porque tienes que estar pendiente de los niños. Entonces, allá está mi señora cuidando a los niños allá. Y pues nos turnamos. Luego yo cuido a los niños, ella se viene a disfrutar del agua esta. ¡Wow! El mar se está poniendo enojado, amigos. Así la hacemos. Y no funciona, así que vamos a cuidar.